La música, para mí, tiene un elemento muy importante que es un elemento transformador. Y esto ocurre desde alguien escuchando una balada de rock hasta el estado modificado de conciencia de un chamán con su tambor en una ceremonia. Cualquiera que escuche una música se siente transformado internamente, ¿no? Sobre todo si la música conecta con nuestra esencia de alguna forma. Yo ofrezco mi esencia a través de la música y llega a otra persona y la música hace transformar a esa persona, ¿no? Todo el mundo conoce el arpa por el arpa de orquesta, quizás, ¿no? Porque la vemos en el fondo de una orquesta. Esa, digamos, es la última arpa que ha llegado a nuestros días. Tiene un bagaje de miles de años de atrás, de lo de egipcio. Es un instrumento que ha sabido evolucionar a lo largo del tiempo, si te fijas, desde Mesopotamia hasta el siglo XXI. Hay mucha mitología, hay mucha historia detrás del instrumento, ¿no? En concreto, esto es un tipo de arpa celta y la diferencia de otras arpas, sobre todo, tiene que ver en función de la tensión de las cuerdas, el número de cuerdas que tiene el registro, el volumen, la construcción de la caja. El nuevo proyecto es Arpoética. Lo he llamado así justamente porque el mismo nombre encierra, digamos, unas características muy básicas dentro del proyecto, que es el arpa y la poesía. Yo no me refiero solo a la poesía como conocemos los poemas en plan literatura y eso, sino más que nada al concepto poético de la vida, de las cosas de la vida, como puede ser el lenguaje que desprende el mar, o las flores moviéndose en un campo con el viento, el vuelo de un águila, etc. Eso para mí tiene un carisma muy poético en el cual suelo reflejar bastante en esta música. Arpoética realmente es un proyecto, digamos, a largo plazo, ¿no? Y he cristalizado parte de este proyecto en un CD. Yo lo titulé justamente La Flor del Silencio, que es el nombre de una canción también. Tiene 10 piezas, pero efectivamente es un proyecto que abarca más que un disco, ¿no? Porque no es algo estático, digamos. Lo bonito de esta música es que, como no está con etiquetas, no tiene un registro, digamos, donde poder encajarlo, pues fluye y va mutando a través del tiempo, ¿no? Hecho desde el rock and roll, pasando por música andina, música étnica, música celta, música antigua, un poco de todo, ¿no? Y entonces en este proyecto quizás he tirado de todo ese bagaje que tenía y he hecho una mixtura, digamos, de todos estos géneros, sin que sea ninguno en concreto, pero un poco abrazando todo lo que he hecho yo en mi caminar con la música, ¿no? La idea de la composición en la mayoría de las canciones era de crear diferentes paisajes sonoros, como si fuese un cuadro, y ir pintando lienzos que van reflejando diferentes momentos, diferentes estados emocionales. Era una necesidad, digamos, interna, el hecho de poder crear mi música y plasmar todas estas cosas mágicas que hablamos de la naturaleza, los conceptos. ¿No?